Hola, ¿qué tal amigos de laroja.com? Hoy os tenemos un video relacionado con las tiendas online. Vale, vamos a analizar varios aspectos de un post que hemos escrito, que ya lo publicaremos más adelante. Vamos a analizar tres tiendas y vamos a ver un poquito estos aspectos: la velocidad de carga, la seguridad y confiabilidad, métodos de pago seguro, diseño, información clara, buen trato con tus clientes, entrega de producto y enviar producto en buenas condiciones. Bueno, antes de nada os digo que no se olvide de seguirnos en nuestro canal de YouTube y que nos sigáis en Twitter y en Google Plus. Bueno, empezamos. El primer punto es la velocidad de carga. Bien, tenemos aquí, lo hemos analizado con la herramienta de Google, ¿vale? Que tiene entonces la primera página, que es de México. Vemos que, bueno, no sabemos muy bien lo que pasa, no sé si es que no permiten el acceso, pero es terrible, tiene 0 puntos sobre 100, entonces fatal, en este aspecto es malísima la página. La usabilidad es horrible, como veis, ¿vale? En nuestra segunda página que hemos tomado es aprobado con cinquillo, y la tercera página es una página de también de aquí de España, y vemos que está mejor un poquito, ¿vale? Realmente está bien porque es difícil conseguir este puntaje. Y el móvil, bueno, el móvil quizás también le falla un poquito, pero también está bastante bien, tiene una usabilidad muy buena. Bien, pasemos al siguiente punto, que es la seguridad y confiabilidad. La verdad es que en este punto aquí la única que aprueba es la primera web, la de México, que tiene ya de entrada tiene ya un SSL, un certificado, un HTTPS, y bueno, en las otras dos no lo tienen, la verdad. Lo tienen, pero ya cuando ya estás comprando, ¿no? Cuando ya estás a la hora de hacer la compra. En mi opinión, sería bueno que lo pusieran desde el inicio, desde el principio, porque bueno, pues al final das mucha más seguridad y confiabilidad a tus clientes. En cuanto a los métodos de pago, vemos aquí, perdón, los métodos de pago siempre los suelen ofrecer al final, en este caso no está. No ofrece mucha información. Luego veremos a ver cómo vemos en esta web. Aquí está más claro, aceptan diferentes tipos de métodos de pago, ¿vale? Además tienen sus sellos de garantía y de confianza, que es una cosa que está muy bien. En la siguiente web también ofrecen, no se ve muy bien, pero ofrecen métodos de pago también, como tarjeta, Visa, pago por correo, PayPal, ¿vale? En cuanto al diseño, pues aquí, bueno, vayamos un momento a la herramienta de Google. Vemos que la usabilidad es muy importante en el diseño móvil. Es importante porque hay mucha gente que ya empieza a comprar por el teléfono móvil. Entonces aquí la verdad es que esta primera página estaría fatal, las otras dos estarían mejor a nivel de diseño. Vemos que tiene 97 puntos sobre 100 esta, y la tercera tiene 99 sobre 100, está muy bien. En cuanto al diseño web, el diseño que se ve en PC, bueno, pues yo honestamente la verdad no me gusta poner tantas categorías. Entiendo que una página que tiene muchos puntos pues debe de ponerlas, pero la verdad es que a mí me hace un poquito de eso. Sí me gusta el hecho de que el menú vaya cambiando aquí, que tenga sus iconos y que pues te pongan imágenes de los productos aquí, eso está bien, pero considero que hay muchísimos productos, muchísimos enlaces por ahí. La verdad no me gusta mucho eso. Está bien, tiene muchos iconos, cosa que es muy buena para que la gente no lea, porque al final la gente no suele leer mucho cuando visita una página web, va más bien a las imágenes, a los iconos, y hay que interpretarlos, vaya. Es bastante claro aquí,
pero bueno, demasiados productos, como he dicho ya, no me gusta mucho eso. En nuestra segunda página, igual hay un montón de enlaces aquí arriba, y bueno, quizás eso no me gusta tampoco mucho, que estén tan arriba o verticalmente no me gusta. Hay mucha información aquí que la verdad es que te lía un poco, no me acaba de gustar. Bueno, aquí igual hay muchos enlaces, la verdad, quizás ya menos ofrezcan aquí la información un poquito más clara, pero bueno, en este sentido no me han gustado mucho estas páginas. Vayamos ahora a la información. Bueno, más bien lo que hemos estado hablando ahora, la información sí está clara, pero hay demasiada información, ¿vale? En las tres. Yo diría que pusieran menos información, la verdad. En cuanto al trato con los clientes, bueno, en esta página sí que hemos comprado en ella y sí que tiene un buen trato. En esta también, pero hemos comprado, pero al final cuando hay problemas, no hacen más que darte excusas, no son muy, a veces no son muy honestos. Aquí la verdad es que no, creo que no hemos comprado, entonces no podemos valorar este aspecto. La entrega del producto a tiempo, aquí sí que perfecta, porque me acuerdo que compramos unos zapatos cuando me casé y llegaron a tiempo, que yo pensaba que me iba a quedar sin zapatos para mi boda, y me llegaron bien a tiempo los zapatos. Aquí no puedo decir, pero en esta sí puedo decir que tarda muchísimo, es horrible el tiempo que tarda. No sé si es porque digamos que son vendedores, no son los propios, la propia página de la academia, sino son revendedores, ¿vale? Es como, digamos, páginas amarillas aquí en México o Mercado Libre, ¿vale? Tardan mucho en algunos casos. Y bueno, enviar el producto en buenas condiciones, pues aquí sí, obviamente lo enviaron en muy buenas condiciones. Aquí también, pero bueno, lo único fue que llegó muy, muy tarde, la verdad. Y nada, pues esto ha sido todo, ¿vale? Y en el próximo vídeo os hablaremos de otros aspectos de las páginas web o de las tiendas.